Romero. Esos son los ojos que te ven. ¡Hola, hola! Camarón con cola. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos al canal YouTube de la Liga FUDB para continuar la cuarta jornada que hoy cierra con el compromiso que les vamos a presentar de inmediato entre Monagas y la UCB, el Monagas Sport Club y la Universidad Central de Venezuela, que van a cerrar la cuarta jornada de este torneo modo scout, que con mucho placer se los llevamos desde las instalaciones del Cocodrilos Sport Park. En esta oportunidad, Pablo Rondón y César Nanú Díaz, estaremos con las incidencias del compromiso. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, Pablo. Pablito, ¿qué clavó un clavito? Muy buenas tardes, Nanú. Buenas tardes a toda esa audiencia del fútbol profesional venezolano, claro que sí, de la Liga FUDB. Estamos en la cuarta fecha del torneo modo scout. Cerramos la jornada con este interesante Monagas UCB. Elencos mixtos en ambos equipos, prevalecen los jugadores de experiencia y jerarquía que se hacen presente acá en Cocodrilos Sport Park, y bajo el manto de Latidos Vinotinto, el himno de las selecciones nacionales de Venezuela y por supuesto de la Federación Venezolana de Fútbol, saltan al terreno de juego los 22 protagonistas de esta tarde acá en Cocodrilos Sport Park, esta tarde del 25 de enero del año 2024. Esa es la Liga FUDB con el torneo modo scout, señoras y señores. A continuación escucharán las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en este marco muy lindo, muy acogedor de las instalaciones del Cocodrilos. Aquí están las gloriosas notas del bravo al bravo pueblo. Bajo tres palos, línea de cuatro con los juveniles Jorge Pereira y Alberto Rodríguez por los costados, en la defensa Adrián Martínez y Gonzalo Villarreal, mientras que la primera línea de volantes Francisco Solé junto con Brian Matamoros, otro de los juveniles, y ya en la parte ofensiva Jaiber Murillo, Luis Martel por los costados, Joel Infante de enganche y como referente de área el panameño John Jairo Castillo, el 11 de UCB, el 11 de Daniel Sasso. Todo está listo entonces. Adrián Martínez capitán para la UCB, Monagas tiene a Fernando Basante, ya convocados al centro del engramado, al círculo central, para dar comienzo a este tercer y último compromiso de la cuarta jornada tan exitosa que sirve de vitrina para nuestros más jóvenes jugadores, ávidos los scouts de encontrar nuevo material, nuevos elementos en cuanto a la producción, a lo que puedan presentar para un futuro muy cercano. Jovencitos de 16, 17, 18 años que se proyectan, y este es el mejor estilo con el modo scout que presenta la Liga FUDB. Comenzó el partido, señoras y señores, y maneja la UCB, se va adelantando Villarreal, también está Pereira, Adrián Martínez es el capitán, ya se lo mencioné,
el cambio que viene por el lado izquierdo buscando la proyección de Alberto Rodríguez, que tiene el número 13, pase profundo en la parte central, trataba de arrancar Javier Murillo, muy largo el pase, muy buena la jugada, la perfilada, la forma como se metió ese balón inmediatamente en diagonal en la primera creación, en la primera subida a la puerta de Monagas. Un equipo de, si bien es cierto, el espíritu del torneo es ese, mostrar los jóvenes talentos, hoy hay equipos mixtos y vemos muchos futbolistas que van a formar parte de las distintas alineaciones de ambos entrenadores a lo largo de lo que va a ser la Liga FUTBE 2024. En ese sentido, vemos como bien lo tuvo una última experiencia en el fútbol venezolano con el portugués y decidió tomar el reto de la UCB, Javier Murillo. Cualquiera pudiera creer que es legionario, pero no, es un futbolista venezolano nacido en el Vigía, Estado Mérida. Pedía el balón, Daniel Linares, repliega un poquito a Costa, la esférica queda rota. Nos ganó con goles de Fabián Cuero y Leonardo Pérez, mientras que Lisandro Pérez marcó por la visita. O en este caso por el conjunto porteño. Correcto. Así están los resultados. Entonces ya Caracas y Carabobo igualaron a cero. Metro le ganó a Academia Puerto Cabello por 2-1. Libre Pereira por el lado derecho. Ya la tiene Jorge. Va a levantar el centro. Cuidado con esta jugada. Va el centro. Es bueno. Pasa todo el mundo. Llegaba para recibir Joel por el otro lado. Descolgado cuando ya había una falta previa en esa jugada. Hay falta. Hay falta en la ofensiva. Así es, Monagas, que de a poco se está sentando dentro de la cancha, sin embargo, se ve de una vez. Pereira, bien colocado, ya cruzó la línea central, por momentos deja a tres y hasta dos hombres atrás, tan solo la UCB, pase rasante para que la tenga Pereira, avanza Jorge, medio campo contrario, hay peligro, va el tiro al arco, completamente abierto el disparo de media vuelta que ensayaba John Jairo Alvarado. Y una más en el danés, para luego asumir el cargo en Potros del Este y ahora dirige a Monagas. Jugando por abajo, ese hombre parecía estar adelantado, el juez de línea indica que no, queda picando ese balón en el semicírculo del área, el rechazo ahora de Olivera, a mí me parecía posición adelantada, mejor perfil estaba ahí de frente, Los jugadores profesionales, los jugadores de mayor jerarquía tomen minutos de juego en esas piernas antes de comenzar la Liga FUTBE 2024. Trató de meterse Pereira, se encontró con Linares, rechazó con energía, terreno contrario, devuelve el portero, se mete John Jairo, peligro, a base de velocidad, de fuerza, pita, hubo falta, allí cortó entonces cuando hombro a hombro se disputaba ese balón, cortó la acción de juego en el ataque el árbitro indicando que había previamente una falta en esa arremetida. A Murillo, a Javier. Javier se ha corrido por la banda derecha, hace un buen rato que por la izquierda juega Luis Martel. Él es de Valle Guanape. Del Valle de Guanape, sí es. Quejaba un poquito Murillo, Javier, que vio pasar ese esférica, cómo se pierde por la raya final. Bueno, corregimos, Alberto Rodríguez, lo apodo es Bambam. Así, Alberto Rodríguez le dice Bambam. Caramba, carambita, carambola. 0-0 está el partido. Cuarta jornada que hoy se cumple y se cierra. Se sigue jugando por el lado derecho. Aquí está precisamente Basante maniobrando con ese balón, con la subida que hace Cabrera por la banda derecha. Todo esto cuando se incorpora Dylan Castillo. Mueven ese balón ahora para Linares. Por la banda izquierda Linares, Murillo, buen toque en la parte central, tratando bien a la pelota otra vez Murillo, se la pide Linares, prefiere replegar un poquito el juego Murillo con la Costa, solamente Acosta está cuidando su terreno, los demás están en posición de vanguardia, Acosta puede entregarle a Rodríguez, ya lo hace con Christopher. Balón a la parte central, sonaba que no la puede controlar, allí perdió el control de la esférica generándose ataque con Matamoros, corre, no alcanza Javier Murillo, por la raya final se va esa esférica y saque de puerta, es la indicación inmediata entonces mientras se recupera el jugador caído. Y no lo habíamos visto mucho a Javier Murillo, intervenciones puntuales quizás a...
de a poco empiece a entrar un poco más en participación dentro del compromiso. Si está próximo a cumplir los 31. El marcador sigue 0-0. Es el canal de la Liga Fútbol, el canal YouTube, por donde llega este torneo modo scout, presenciando a los jugadores noveles, a los que van saliendo poquito a poco, a los consagrados para que todavía conservan sus virtudes, en una muestra de lo que será también la temporada 2024 de la Liga Fútbol, que comenzará el venidero febrero. Así es, y que tendremos el gusto de ver a todos estos equipos. Por eso les decíamos la importancia de este torneo modo scout, para que los equipos, para que la gente ya se vaya familiarizando con los nombres, con las propuestas de juego de cada uno de estos equipos. David Guevara va por ese balón, le queda a disposición, descuenta a su marcador, recibe apoyo de Daniel, va al centro, tiro al arco, ya cubría el palo izquierdo bien colocado Silva, pero hubo situación de apremio. Así es, y ahí aparecía Basante para finalizar, un Basante que está en racha, marcó el martes, marcó el miércoles, y ahora quiere buscar parcar por tercer día consecutivo. Y si contamos además que el último juego en Colombia, de la gira de Colombia que hizo Monagas, también marcó doblete en su último juego frente a Santa Fe, o sea que viene en racha Fernandito Basante. Está en racha, enrachado en el término directo. El corte de la pelota para Monagas, Daniel que mete para Basante, abierto, ahí está el tiro al arco, y ¡golazo! Toda la jugada generada por Daniel Linares por el lado izquierdo, que cambia, Basante que la tocaba, y el remate final. Termina siendo para Dylan Castillo, anota Dylan Castillo. El gol de la ventaja para el conjunto monaguense. Dylan Castillo, jovencito, de apenas 20 años, va a cumplir los 21. Llegando el Monagas y marcando ahora Dylan Castillo para poner el 1-0 en el marcador. Y si le cuento que es ley del ex, porque Dylan Castillo también vistió la camiseta de la UCB en la temporada 2021. Golazo en esa jugada, creando peligro todas las subidas de Daniel. Ojalá sea fin, que cada vez más en su juego, lo he reiterado, lo he dicho en muchas oportunidades, un extraordinario lateral izquierdo con mucha subida, con mucha proyección. Pero bueno, ya está todo en poder de él. El corte de José Rodríguez, se genera nueva carga, Basante por la derecha, Basante va a levantar, bien colocado está Daniel dentro del área, primero el portero se arrodilla, se agazapa para controlar ese balón, se ha ido con todo Monagas ahora que tiene ventaja en el marcador, la burla que viene de inmediato por el centro de John Jairo, va a abrir, se equivoca en la entrega, encuentra bien parado allí a Cabrera, repliega un poquito el juego, y se ha ido con todo Monagas, amenazando seriamente a la UCB. Y aparece la tratando UCB de dar respuesta. Era más el equipo universitario, tenía más el balón. Pero Monagas, con transiciones muy rápidas, logró ponerse arriba en el marcador. Incluso fue una jugada de pocos toques y muy precisos. Linares a Basante, Basante a Castillo, y Castillo que la mandó a guardar. Correcto, llegó casi después, casi inmediatamente de la acción de hidratación, esta jugada de gol que mantiene en ventaja Monagas 1-0, hay falta ahora, infracción, agitaba el primer asistente ese banderín, perdía Pereira ese esférico, y hay un saque entonces, un servicio lateral que le corresponde al Monagas. Se sirve ya, Daniel maneja ese balón. Dime, Pablo, Pablito. Que entre laterales izquierdos se tienen ahí Daniel Linares y David Guevara, ahora cubriendo el costado izquierdo de Monagas. Pelotazo cambiado hacia Cabrera. Siente la presencia por un rato de Martel, que lo afloja, lo deja libre. Viene el cambio a la parte central. Ahí está Navas. Navas toca más atrás para el portero, descongestionando, poniendo calma. Proyecta ahora el pelotazo largo hacia la izquierda,
oportunidad que tiene Solé para atacar. Mira, la puerta está como a 30 metros. Toque por el centro, John Jairo. Hay peligro, bicicleta se metió en el área. Primero la defensa. Allí está el balón rechazado al borde del área. Había falta ofensiva. Atacaba con fuerza, pero hubo falta previamente en la jugada, Pablo. Así es, una falta previa que evitó un intento de opción de gol para UCB. De todos modos, Moraga es muy atento y sobre todo también sabe cómo tratar de destruir ese ímpetu que ha tenido UCB en las primeras de cambio. Murillo, José, con su arquero Olivera. Se va adelantando a Costa. Navas. La pide Guevara. El cambio es largo, ese pelotazo abierto, la defensa tiene que salir, el portero se juega el físico, va el toque, el disparo, no debía haber servido, pienso yo, en esta oportunidad. Rodríguez buscó la puerta sin ángulo, se jugó el físico el portero, ¿eh? Temerario en la arrojada, ahí quedó a disposición de Rodríguez el balón, pero no pasó nada. Todo parte de la recuperación de Ángel Bernabas, sirve un balón largo para Tomás Rodríguez. Y sí, Tomás Rodríguez al final de la jugada pide disculpas porque tenía el pase para Fernando Basate en el centro del área, en el corazón del área, y prefirió resolver la jugada él con un disparo sin ángulo fuera del arco de Miguel Silva, que fue el que salió con toda la vehemencia tratando de recuperar esa pelota. Estamos ya sobre los 30 minutos, mi querido Pablo. El marcador sigue 1-0 a favor de Monagas a través de Dylan Castillo. La oportunidad de gol. Hay falta fuerte y debe haber tarjeta. Ya la tiene en la mano. Y la tarjeta para el capitán en la mano. Y la tarjeta para el capitán Mar... Trabaja con mucho ritmo, con mucha carga de juego. Ha venido disputando una serie amistosa. Fue a Colombia. Ahora está acá en este torneo Moscow. Va a llegar Monagas con minutos en las piernas. Olivera. Se está más adelantado por el lado izquierdo. Cabrera también lo hace por la banda derecha y Rodríguez es el que recibe finalmente Christopher. Así va desarrollándose el juego lentamente. La salida ahora tratando de jugar de taco el Dylan Castillo, el autor del tanto. Le desviaron la trayectoria de la pelota, está reclamando lateral. A tomar un segundo aliento, muchachos, a calmar, a templar los nervios un poquito. Se va moviendo el partido, alguna fricción, intervención del árbitro para indicar que había una falta cometida sobre Alberto Rodríguez, el número 13. Conocido como Bambán, Alberto Rodríguez. Bambán. Como profesional la temporada pasada. Allí mandó Bambán, como le dice mi compañero. Aquí queda la pelota en salida para Navas. La protege bien, 2-1. Le hacen perder el control de la pelota con saque lateral. Para la UCB se va con todo. Ya es Pereira el encargado, Jorge, de cobrar el saque de costado. Está Pereira buscando opciones. Viene la acción de juego hacia Matamoros, pero no puede dominar la pelota de manera clara y concisa. Matamoros a un costado ese balón. Y finalmente sigue allí, pero ahora es de posesión de Monagas. Posesión para el equipo que ataca en sentido contrario al que lo hace la UCB. Caracas y Carabobo igualaron a cero. Y Metro, que venció a Academia Puerto Cabello. 2-1, el marcador, bicicleta, toca bien, hay peligro con esta jugada del centro al arco. Jaber metía ese balón, nadie cargó por la parte central, atajó finalmente Brian Olivera. Y es que por sí, cuando queda atendido Fernando Basante, una acción anterior, cuando centra Jaber Murillo, estaba un tanto lejos del arco. En este caso nos referíamos a John Jairo Alvarado, que es el que iba como referente de área. Hemos visto mucho sacrificio por parte de los jugadores de ambos equipos, especialmente en el caso de Monagas, como se repliega constantemente. Cambian las posiciones. Guevara cuando va a gestar se junta con Linares, cuando va a defender se va hacia el centro. En el caso, por supuesto, de Fernando Basate, que baja unos cuantos metros para apoyar en la recuperación de la pelota. Buen trabajo hasta ahora, colectivo de Monagas. Es el comentario de Pablo Rondón para la Liga Futbet a través del canal YouTube de la Liga. Llegamos a todo el país y más allá también. La esférica es controlada en una nueva incursión para Monagas. Hay peligro con esta jugada. Puede haber disparo a la puerta. Cañonazo abajo. ¡Oh! Y bien el portero recostándose
a la base del palo izquierdo, contiene ese remate. Brindando la seguridad que necesita su equipo ahora, Miguel Silva, embolsillando la pelota. Era una buena intención por parte de Monagas, pero menos la respuesta de Silva. Muy bien, ahora Silva. A tapar esa salida de David, pierde la pelota Guevara. Joel Infante, la bicicleta, le sacó la pelota. Epa, allí no hay problemas, allí no hay problemas para Olivera. No hay problemas para Olivera, nos acercamos a los 40 minutos de juego y sigue la ventaja en el marcador para Monaga. Y las indicaciones de Blanco ahora tratando de que el equipo pueda ganar la espalda. Necesita ganar la espalda el equipo de Monagas para justamente poder generar peligro al rival en este caso. Bastante para robar ese balón, lo pierde, amenazó en la jugada anterior, por poquito bate al portero. Aquí queda la esférica para Martel, el toque y falta. Fuerte la intervención aquí. Cae Alberto Rodríguez con esta infracción, ahí. Con cierta vehemencia y ya se levanta para que el juego siga su transitar. Tiene que tapar la subida de Villarreal. A eso mandaron al jugador José Rodríguez, recibiendo indicaciones de Daniel Blanco. Ahora la bicicleta genera carga e invita a Adrián para que suba. Ya el capitán soltó esa esférica por el lado izquierdo. Veamos la labor de Martel. Hace una finta en corto. Entre dos metió la pelota. Bien colocado Joel. Primero el defensa para desbaratar la carga que llevaba la UCB. Recupera finalmente Solé. Se genera nuevo ataque por la parte central. Solicita a la esférica Pereira. Para ello se abre por el sector derecho. Prefiere jugar por la izquierda. Villarreal muy largo. El puntazo más cerca tenía a Pereira y pudo buscar el ataque precisamente con el lateral derecho. Y no lo hizo. Así es, no lo hizo. No tuvo esa visión de juego para justamente juntarse e ir al frente contrario. De momento se ve como que ha perdido quizás un poco de volumen ofensivo. Mientras Monagas se repliega mejor, UCB ha perdido un poco de volumen ofensivo. Esto quizás ha motivado que también baja un poquito la intensidad de juego cuando ya estamos concluyendo la primera parte. Y mañana a primera hora, a las 9, Juega UCB, lo hará contra el Deportivo La Guaira. Contra Deportivo La Guaira, la UCB mañana comienza la jornada más temprano. Recuerden, 9 de la mañana comienza la quinta jornada de este torneo modo Scout. Infracción, la falta fue de Navas ya. Bam. Frente a ese balón, Pereira Solé queda como último. Solé es el que va a cobrar aquí. Solé. Bam más adelantado. Incluso lo llamaron para que se retrasara unos metros. Sí. Ya retrocedió unos cuantos metros. Mira hacia donde está Sasso. Arriba está Martínez. Iba ese tiro ejecutado, cabezazo, vuela el portero Atenaza, voló hacia el palo izquierdo y allí logró controlar el portero ese cabezazo de Villarreal. Entre argentinos resolvieron esta jugada, centró Solé, cabeció Gonzalo Villarreal y la detuvo Brian Oliveira, todos argentinos. 1, 2 y 3, qué paso más chévere. Vuelve al ataque la UCB, luce, saca cuerpo, procurando igualar este partido. Solé maniobra, encuentra Bam por la izquierda, por la derecha está Pereira. También se ubica Martel por el lado izquierdo, organiza una nueva salida, se adelanta el capitán Martín, está en el círculo central, hace entrega para Matamoros, ataca Matamoros por el lado derecho, juega con Pereira, devolución. Mala la entrega, finalmente se tiene que replegar Navas, le da al portero que saca precipitado, Daniel que la baja, entrega para Navas, pero no abandona sus predios todavía, el Monagas va el pelotazo muy largo por la parte central, arriba Carmona, parece granítico en el juego aéreo. El manejo es para Joel, la bicicleta, pase bien servido, parte central, se coloca Matamoros, también está John Jairo, abre para Martel, hay nueva sensación de ataque y de peligro en esta subida. Oh, primero el defensa que rompe con todo a la parte central, bastante con Adrián, Adrián perdió la pelota, va un rechazo largo, obliga a la salida del área del portero para controlar esa esférica y con mucha calma la juega con Solé. Importante la llegada de Marcos Acosta, el central de Monagas, en estas dos acciones para
en ambos casos rechazar, mandar el balón lejos de su área y además poner calma a la situación. Joel soltó ese balón para Solé. Martel se va colocando en esta jugada tratando de recibir. Primero llegaba su marcador también. Le estorba ahí en la jugada Cabrera, le hace perder el control de la pelota a Martel. Y sigue ahora la acción con servicio desde el fondo para la escuadra monaguense. Últimos minutos de la primera parte del compromiso. Uno para Monagas, el tanto de Dylan Castillo, cero para la UCB. Cero para la UCB y ya se está prácticamente completando la primera mitad. Estamos ahí. Este es el canal YouTube de la Liga FUTBE, preparando todo. Ya viene la temporada 2024. Este es el torneo modo Scouts. Dentro de la Liga FUTBE, volviendo a los formatos de apertura y clausura, hay una amonestación y se va. Hay una amonestación y vimos la tarjeta. Dos tarjetas y se tiene que ir ya esa Cabrera. El único amonestado que teníamos en el juego era Adrián Martínez, pero se va en el expulsado acá. Me parece que era Murillo la distancia. Vamos a repasar. ¿O es Dylan? No. Vamos a esperar porque hubo una creo doble. Murillo, sí, José Murillo de Monagas. Se va. Empieza a preguntar por qué, pero termina de dar su puesto a la cancha. Expulsado entonces. No, es una primera amarilla que hubo el tiempo anterior y ahora la segunda amarilla. Y no, es el goleador del compromiso, Dylan Castillo, el que se va expulsado. Dylan Castillo, el goleador, anotó el gol y después se va expulsado Dylan Castillo, dejando con Díaz Monagas. Se fue expulsado Dylan Castillo. Fue expulsado, hubo una tarjeta previa entonces porque le sacaron la segunda amarilla y ahora es expulsado el goleador Dylan Castillo. Se queda con 10 hombres Monagas, con una UCB que pretende crecer cuando ya estamos pasados los 40 minutos de juego y el marcador, la ventaja sigue siendo para Monagas 1-0. Guevara. Pero la verdad es que tendrá que ganarlo con uno menos. El ataque por la parte central, se anticipan ahora Jaber. Jaber Murillo juega con bicicleta, encuentra un claro. Martel se abre por la banda izquierda, Pereira está por la derecha. Ya va a recibir de Matamoros que engancha, recién suelta el balón. Devolución en corto que no llega, domina la esférica ante la marcación de un contrario. Trata de burlarlo, ha bajado a recuperar la pelota, había falta. Claro que hubo falta y ahora un enganche. Le van a reclamar porque no tenía que hacer eso, bicicleta. Y lo hace Tomás Rodríguez directamente a hablar con Infante. Y recibe la amarilla ahora Joel Infante. Innecesaria esa falta de bicicleta. El partido se le estaba, decíamos que había algunas fricciones ya. Había subido la temperatura del encuentro. Monaga sigue con la ventaja en el marcador, dime Pablo. Se lo lleva Adrián Martínez a Infante, que termina dándose la mano con Murillo, los involucrados en esta acción, y ya la pelota se va a poner en movimiento. Son cosas de juego. Cosas de juego, el mismo fragor de la competencia, una falta y tonta, ahora le dice, ¿no?, a Pereira, le dice a Pereira que se meta más en el juego, que esté más metido en el juego, Infante a Jorge Pereira. Le costó una tarjeta amarilla a la bicicleta Infante esa actitud. Señoras y señores, se va a cobrar a través de Acosta, aunque deja su lugar para Navas. El ser humano es competitivo por excelencia. Increíble que en un juego de preparación se mantengan estos niveles de intensidad importantes, porque eso te habla de lo bien que quieren competir ambos equipos. Daniel, hay falta, hay una nueva falta esta vez sobre Daniel Linares. Todo el carácter, qué sabrosito el poder narrar y comentar un partido muy cerquita de la cancha, escuchar cada una de las palabras de los técnicos, de los mismos jugadores, de las reclamaciones que se hacen. Esa es la salsa, ese es el sabor del fútbol, ¿eh? Me hace recordar mis tiempos en la redacción del diario Meridiano, donde se sentía el periodismo sobre la tinta y las láminas. Importante etapa, ¿no? Sin duda alguna, pero el principal, Mike Ronaldo Figueroa, decreta la finalización de esta primera mitad. Monagas derrota a UCB con 1-0, marcado por Dylan Castillo, jugador que fue expulsado en esta primera mitad. Nos vamos entonces a la pausa con este Monagas 1, UCB 0.
Regresamos entonces para el complemento, para la parte final de este Monagas Sport Club, UCB Fútbol Club, acá en Cocodrilos Sport Park. Y el puesto que dejó por expulsión Dylan Castillo lo va a tomar el juvenil Ezequiel Crespo, nacido en el año 2008. Cercano a los 16 añitos de edad, Ezequiel Crespo, el que va a ingresar entonces para ese costado. También UCB. El más jovencito, 15 años. Hasta el momento, ¿no? 16 años, exactamente. Por su parte, Sebastián Hernández toma el puesto de Adrián Martínez en UCB. Ese es el cambio. Esto sí es un cambio, una modificación, una variante. Salió Adrián Martínez para el ingreso de Sebastián Hernández. Vemos 11 jugadores entonces. Había terminado la primera parte con una expulsión. La de Dylan Castillo, el autor del tanto. Hay una serie de consultas. Si está en la norma, es lo que estamos escuchando. Si hay un expulsado, hay 11 jugadores en la cancha de Monagas. Fue expulsado Dylan Castillo. Aquí hicieron la entrada de Crespo. De años, dudo que haya cumplido los 16. Está comenzando el año. Así es. Entonces, aguardan para él porque va a quedar entonces igual Monagas con 10 futbolistas. Ese que Crespo va entonces a guardar por su chance por el momento que estaban presentes en el terreno de juego. Comienza la segunda parte del compromiso, no se cristaliza el cambio. Había ansiedad también por ver a este jovencito, este niño de 15 años, jugar ante la gente adulta. Esto es lo bueno de este modo scout. Para registrar qué tiene este chico, le ven posibilidades de éxito en el camino, el pelotazo largo y cruzado, se pierde ese balón por la raya final, 1 para Monagas, 0 para la UCB. Era José Murillo el que intentaba de primera, la primera ocasión clara de este complemento, José Murillo en Monagas Sport Club. Vamos a ver si con 10 elementos en cancha puede sostener ese ritmo, por el contrario, se empieza a mermar el equipo de Daniel Blanco. Matamoros está con el número 15, precisamente el que tiene y toca esa esférica. Villarreal, Hernández, que reemplazó al capitán Adrián Martínez. Adrián Martínez fue reemplazado al abrir el segundo periodo de juego. Bicicleta, el de mayor experiencia y de temperamento en la cancha, le mostraron finalizando la primera parte una tarjeta amarilla, buen cambio hacia el sector de la izquierda para Luis. Luis hace una finta en corto, no puede pasar ante su marcador, tiene que abrirse un poquito, Solé le pide ese balón, prefiere profundizar en la jugada, mejor la defensa que triunfa, ahora con ese rechazo no alcanza bastante, tratando de llevarse José Murillo a base de fuerza, esa pelota encuentra para Bastante. Hay peligro con la jugada, va el centro de Bastante a la puerta, el sobrepique de la pelota casi engaña al portero, la mira desde lejos, ensaya a Enava, no puede encontrar la puerta, hay un desvío del balón, se pierde en saque lateral, así comienza el segundo tiempo. Con mucha actividad en el conjunto de Monagas, está tratando de sostener el ritmo a pesar del jugador menos y lo hace siempre jugando por del centro hacia las bandas, aprovechando la velocidad de sus jóvenes, o en este caso de sus elementos de banda, que suele ser bastante rápido. Y te cuento que ya va a empezar, se va a dar un cambio de todos los jugadores de Monagas en cualquier momento, porque ya están todos los jugadores suplentes ahí pendientes de poder ingresar. Ahí me ayuda para los cambios yo, porque claro, son múltiples. Atención, que hay un tiro, hay una jugada. ¿Qué fue lo en definitiva? Ajá, allá corre Murillo. El Murillo va a ser efectivo, el tiro de esquina. El primero del complemento, primero para Monagas, sector izquierdo frente a la tribuna. Pablo, dímelo Pablo, Rondón comienza así el partido en su segunda parte con muchos bríos. Ordena el árbitro, ¿qué pasó allí? Se forman los jugadores, hay un llamado de atención, es para que no se jaloneen. Que no jalen, si quieren puede decir Allen. Es lo mismo. Ajá. Advertido, no quiero una, pero eso sí, cada oveja con su pareja. Así, atención. Así es, viene esta pelota parada entonces.
Ahí va el tiro de esquina, cayó uno. El contacto de la esférica vía aérea queda picando el borde del área. Ha bajado para controlar la Martel, para ayudar. ¡Tiro al arco! ¡Gol! El portero se arroja y manda la pelota otra vez al tiro de esquina. Se sienten pasos, se sienten pasos. Ahora figura el cancerbero, que no es, por cierto, Miguel Silva, que fue el portero de la primera mitad, sino Juan Reyes, que ingresó para el complemento. Juan Reyes también tomó el puesto de Miguel Silva, otro cambio que se hizo en UCB. Juan Reyes entonces deteniendo esta acción de juego del conjunto monaguense. Así es, ya va el balón bastante ceñido y a media altura, tiene que sacarlo de allí. Monagas quiere hacer sentir todo ese rigor, toda la fuerza que tiene. Acosta se ha proyectado, busca templando un centro que le queda corto, el rechazo es bastante largo, tratando de colocarse John Jairo también, el balón en definitiva por el lado izquierdo, ahí está bien colocado, ahora es Chico Navas. Vuelve el ataque para Monagas, atención que sube con 10 hombres en la cancha y ahora se preparan 5 cambios. Entre ellos está la del juvenil, la del Chipilín Crespo, que está listo para ingresar. Y también vemos a otros futbolistas aquí presentes, Diego Brito, nacido en el 2004, y un jugador bastante interesante este que te voy a nombrar, Marcos Maitán, nacido también en el 2008, que ha sido capitán de su categoría, un futbolista que también ha tenido módulos de selección y que participó junto con otro grupo de estos jugadores jóvenes en aquella gira que... También de Villarreal, se va sumando el ataque, ahí viene la UCB, el pase es profundo al centro del área, había falta, bicicleta atropelló, falta de Infante. Así es, falta entonces... Ajá. Falta en faceta ofensiva, ¿no? De Joel Infante. Se prepara Carrasco, Maitán, Brito, el Chipilín Crespo y González. Son las 5 modificaciones que esperan ante la indicación del árbitro, nada más. Ahí se va a producir entonces las modificaciones. Veamos quiénes son los que salen en definitiva. Murillo. Se va David Guevara el primero para el ingreso de Óscar González. David Guevara fue el primero. El segundo fue Murillo y ya empiezan a entrar los muchachos jóvenes. Ya lo decíamos, Diego Brito, Marcos Maitán. Dale. También el ingreso de José Carrasco y de Ezequiel Crespo. Los cambios específicos son Óscar González y de Ezequiel Crespo. Estaba cerca custodiándolo el compañero, no sé si lo llegó a tocar. Y Oliva, buena intervención, una subida por el lado derecho. Es grande por controlar ese balón en la parte central. Joel se mueve la bicicleta. ¿A quién habilito? Abre. Por el sector izquierdo. Martel se le va. ¿En qué estaría pensando Martel? Se le fue la pelota. De Infante, que buscaba batir a Olivera y después en segunda instancia, cómo le tapa todos los caminos del gol a Martel. Impresionante lo del arquero argentino, Brian Olivera, que se está poniendo la capa de héroe acá en el Cocodrilos Sports Park. ¡Gracias, Pablo! Ahí saque, había empujón también, aquí reclamaba en esa jugada Alberto Rodríguez. Se preparan 3 nuevos cambios. Alcánzame papel, hermano. Así es, Gabriel Colmenares, aquí con el 2-48, ingresa por el 3, Acosta en Monagas. Carrasco, el frente ofensivo en Monagas. El Chipilín Crespo, entonces, con el número 43, elemento de apenas 2 de edad. El ataque para la Universidad Central busca, pretende igualar el partido. Acción que se genera a través de González, que sale para marcar. No se profundiza, aparece bicicleta, va el tiro. La brisa por poco se lleva todo aquí y creo que se llevó parte de algo. Y el cambio de Giovanni González, un juvenil de Monagas, ingresó por Richard Cabrera. Ya lo logramos corroborar, Richard Cabrera, y segundo derecho como lateral. Va a haber un nuevo cambio, va a ser el portero de Monagas que va a ingresar, Jesús Cabrera, por Brian Olivera en cualquier momento.
En cualquier momento, así tú lo has dicho, Pablo, hay falta, hay infracción, se detiene la acción, se va a producir el cambio. Entonces, en Monagas, hoy ha tenido espectaculares intervenciones el buen arquero Olivera. Se ha jugado el físico en dos oportunidades, barajándole previamente un disparo a bicicleta. Y ahora con Monagas estará integrando el cuerpo de porteros, que es totalmente nuevo, totalmente renovado. Tres nuevos porteros trajo Monagas para esta temporada: Brian Olivera, Jesús Cabrera y también Eduardo Herrera. Son los tres porteros de Monagas, un cuerpo de porteros distinto a la temporada pasada. Va a cubrir ya entre los tres palos, se encuentra Jesús Cabrera, el saque de costado. Nos aproximamos al momento de la hidratación, el juego que se caracteriza por ese ataque constante ahora que tiene la UCB en procura de igualar el compromiso. Estamos por el canal YouTube de la Liga Fútbol, pase profundo, corre, corre, corre Martel, raya final, va el centro con la zurda, se quedaba un poquito, el arquero llega al rechazar la defensa, me parecía González, insiste en la jugada, ha subido Matamoros, se frena Martel, le estira la pelota, puede venir otro centro, parece que se fue el balón, el árbitro dice que sí, que se fue la bola por la raya final. Y habrá tiempo de hidratación, Nanú, para que ambos equipos replanteen estrategias, puedan también obviamente hidratarse, puedan obviamente reponer energías. Y me parece que esta parte de la mitad de este segundo tiempo no ha tenido un claro dominador. Si bien es cierto que Monagas no se nota Monagas con un jugador menos, Monagas ha mostrado el físico, Monagas ha mostrado de alguna u otra manera sostener el juego ofensivo, y UCB se le han cerrado los caminos del gol, a pesar de que obviamente con el jugador de más y con el ímpetu físico, UCB puede mostrar algunas cosas. Lo cierto es que UCB ha perdido, digamos, no ha encontrado, más que ha perdido, no ha encontrado espacios para poder atacar. Así es, señoras y señores, momento de refrescarse con los jugadores, sobre todo. Mañana muy temprano comienza la jornada a las 9 de la mañana comienza la jornada quinta, estaremos ya en contacto con ustedes, con Carlitos Domínguez, estará Lenín Caraballo, estarán Nanú también en la parte narrativa y todo el equipo de comentaristas, Tomás Muñoz, Juan Cifontes, Alfredo Coronis, Rondón, Pablo Pablito, hoy conmigo aquí, muchacho de buena cobertura, de buena lectura del fútbol, periodista, comentarista, que se abre paso poquito a poco. Ya nuevamente los equipos en el terreno de juego. Mañana abre UCB enfrentando a La Guaira. A segunda hora Carabobo Monagas. Y se concluye la jornada con Academia Puerto Cabello Caracas. Bueno, ya se refrescó todo el mundo. Y vamos para los 20 minutos aproximadamente que quedan del compromiso. 1-0, arriba Monagas, juega todo este segundo tiempo con 10 hombres ante la expulsión del goleador Dylan Castillo, hizo el tanto y luego fue expulsado del compromiso dejando en inferioridad numérica a su institución. Pelota que queda en el centro del campo, vamos a ver cómo puede gestar ahora UCB. Con uno más, con jugadores bastante frescos en la parte ofensiva. Ya maneja Cabrera, Jesús, el portero, largo por el sector derecho. Hernández y se va Sebastián Hernández. Hace un rato que había ingresado nada más al juego. Ingresó al segundo tiempo y se va Sebastián Hernández con el dorsal número 3. Se va expulsado Sebastián Hernández por doble tarjeta amarilla. Parejos entonces, ahora con 10 hombres, ambos equipos. Y ahora la propuesta del profesor Daniel Blanco es que puedan completar los equipos, porque hay dos expulsados por lado. Él no tiene problemas, dice, y me parece bien. Si quieren completar o terminar lo que queda de partido con 11 jugadores, él está de acuerdo en hacerlo. Falta la apreciación de Sasso, ¿no? Si se ponen de acuerdo,
Sí, es lo que tratan de hacer acá, pero vamos a esperar a ver porque va a haber un jugador que va a ingresar en UCB. Vamos a ver si Monagas también hace lo propio. El ataque ahora es para Monagas. Siempre empeñoso para marcar Meléndez y robarse ese balón. El pelotazo viene largo y abierto. Se replegaba Navas, salía también Jesús Cabrera. Primero el portero y el pelotazo se pierde hacia las tribunas. Acercándonos a los 30 minutos de juego en el segundo periodo. 1-0 está el marcador. Porfía insiste. Ahora bicicleta, maniobra bien. Ala, levanta con la punta del zapato. Juega con Meléndez. Meléndez tiene cerca a Villarreal. Por el otro lado está el chico Rodríguez. Alberto, pudieran cambiarle el balón a Bam Bam. Sí, a Alberto Rodríguez. Pero empieza a rotar el equipo de Sasso. Medio sector, el pelotazo largo, bien servido, al borde del área, media vuelta, dificultad para ese remate. Le cerraron el camino entre dos, burlando. Era Romero el que iba al ataque, Carlos Romero de UCB. Carlos Romero, el número 22, el que iba al ataque, el cambio que viene por el lado derecho para el otro chico González. Ya se va colocando en la parte central el pelotazo que viene largo para Crespo. Muy largo para este chico Crespo. El Chipilín, nuevo cambio. Hay cambio, no se ve, ingresa Frangel Juice con el dorsal 4. Frangel Juice ingresa y se va con el dorsal número 2, Jorge Pereira. Se va Pereira para que ingrese Juice. Cambio en UCB que va a plantear ahora, me imagino, un esquema con 3 defensores. Ahora con el ingreso de Juice junto con Villarreal y Alberto Rodríguez ante la expulsión de Sebastián Hernández. Ante la expulsión de Sebastián Hernández, efectivamente, esto es otro matiz, otra fórmula para encontrar la paridad en el marcador. El ataque es constante, Monagas se recupera, el Chipilín busca conexión por la parte central. Aquí frenan esta incursión que pretendía hacer Monagas por el lado derecho. Y allá se va entonces a ejecutar un saque de banda a favor del equipo azulgrana, que con sus muchachos jóvenes, ya mucho más jóvenes, salvo Edángel Bernadas y Oscar González en el campo, todos los demás son elementos bastante jóvenes en el equipo de Daniel Blanco. Ahí quedaron dos muchachos extendidos, uno de ellos es Rodríguez. Alberto se recuperó. Pero el otro es Carrasco de Monagas. Y el otro es Carrasco. Navas, que le indica que cae con él, que se quede allí de todos modos para ver si UCB jugaba en corto. Y allí va a buscarlo justamente a Gonzalo Villarreal. Que se queda en la mitad, a mitad de camino, en este caso Carrasco. Se prepara Quijada, va a ingresar en cualquier momento. Ya estamos sobre los 30 minutos, mi querido Pablo. El juego se desarrolla por ese lado derecho. Ya la pelota se perdía, o no, no salió. Daba la impresión que se perdía por los límites de la cancha. Aprovecha el ataque de Brian Matamoros, el cambio para Martel. Parte central, Meléndez que se suma al ataque. Puede haber disparo hacia la puerta. Bicicleta que abre por el lado derecho. Primero llega su marcador González. Allí la baja con mucha inteligencia el zurdo Espigado Moreno. Corrido por la banda izquierda, va a venir el cambio largo, hay un hombre adelantado, agita el banderín, el primer asistente indicando posición adelantada. Era de Carrasco en este caso, frente al centro del capitán Oscar González, y se va Ángel Bernabas. Se va Ángel Bernabas, cambio en Monagas para el ingreso de Laire Quijada. Laire Quijada ingresa por Ángel Bernabas, cambio en Monagas, y se va el último jugador que quedaba por cambiar en Monagas, de los que habían iniciado en el compromiso. Se va entonces Ángel Bernabas para el ingreso entonces de Laire Cabrera, jugador nacido en el año 2005. No, Quijada, mejor dicho, Laire Quijada. El jovencito Quijada ingresa con el número 45, se va Navas ya con recorrido en nuestro fútbol. A todo esto tenemos 31 minutos de juego. Se aproxima la recta final del encuentro y sigue la ventaja. Ahora para Monagas hay 10 hombres por cada equipo en la cancha. 2 expulsiones se registraron en este compromiso. Sí. Reyes.
en el caso de Monaga Ferdinand Castillo, en el caso de UCB Sebastián Hernández. Y eran Castillo que anotó el único gol hasta ahora del duelo. Y el otro jugador expulsado, Hernández, apenas con pocos minutos en la cancha. Había ingresado como reemplazo en el segundo periodo. Y el ataque para Escobar. Ahí emprende la marcha Escobar. El toque corto para González. El otro pequeñito con el número 42. Raya final. A ver si levanta el centro. Sale bien para marcarlo. Siempre está en el lugar preciso este chico Alberto Rodríguez. Y que a poco puede ser una opción, ¿no? Para Daniel Sasso a lo largo de la temporada. Lateral izquierdo, si bien ellos ficharon a un jugador con mucha experiencia en el fútbol europeo, o que viene del fútbol europeo con experiencia en la Liga de Fútbol, como Daniel Carrillo, por supuesto que Alberto Rodríguez es un seguro de vida tenerlo allí entre las opciones del lateral izquierdo. Habrá tiro de esquina, el segundo, el complemento segundo para Monagas. Y lo va a cobrar González. Ahí rechazo de la defensa. Está habilitado nuevamente el 42, González. Va a cambiar de pierna, prefiere hacer una entrega en corto. Se desbarata esta carga, estaba el Chipilín perdiendo ese balón crespo. Juegan para Bicicleta, allí corre Bicicleta, se frena, trataba de meter el balón entre dos. Nueva acción de juego con nuevo ataque, perfilado el cambio, bola metida milimétricamente del portero que sale ahora para desviar la trayectoria de esa pelota. ¡Qué buena salida! Cambia el portero, pero no cambia el guión. El portero de Monaga sale a chica y se queda con la pelota después en dos tiempos. Acá Jesús Cabrera ahora haciendo de Brian Olivera y manteniendo el cero en su arco. Manteniendo ese cero en la puerta, se la jugó. Allí Martel trató de sacar ventaja de ese juego, pero mejor el portero Presto salió inmediatamente. Martel recoge ese balón, ordena Blanco a sus muchachos en la cancha. Martel recibe en devolución de Bicicleta. Ya Infante se va para la parte central. Mientras trata de salir con ese balón, Rodríguez, Matamoros, Rodríguez presionado, hace una mala entrega, levantan mucho la pierna, había jugada de riesgo. Martel que va a cambiar de frente, prefiere inclinar el juego para Bicicleta. Bicicleta Infante recibe, ahora descongestiona la zona y procura el lado derecho donde está Huise. Huise. Pero recupera a Oscar González. Falta de Huise y tarjeta, tarjeta. Va a haber... Y hay tarjeta amarilla para Huise. Así es amonestado Frangel Huise en UCB y habrá tiro libre para Monagas cuando UCB prepara un cambio. Prepara el ingreso de Luis Guerra, nacido en el 2005, Luis Guerra. También Monagas prepara una nueva modificación con el dorsal 36. Ingresará en cualquier instante Jerwin Zulbarán, también en el año 2008 y acompañado de Ronald Rodríguez, que anotó gol en la mañana tarde de ayer contra Metropolitanos, Ronald, por partida doble además, Ronald Rodríguez. Entra Zulbarán, ¿no? Sí, pero primero el cambio de UCB, va a ingresar con el dorsal 14, Luis Guerra, se va con el dorsal número 15, Brian Matamoros, de muy buen despliegue, Brian Matamoros el día de hoy. Cambio entonces en UCB, ingresa Guerra, se va Matamoros. El cambio de Monagas entonces es el ingreso de Zulbarán por Crespo. Crespo que entraba para la segunda mitad, pero se va entonces por Zulbarán. Y Ronald Rodríguez tomará el puesto de Carrasco, así mismo es, de José Carrasco, para el ingreso entonces de Ronald Rodríguez. Ronald Rodríguez por José Carrasco y Jerwin Zulbarán, que toma el puesto de Ezequiel Crespo. Y Carrasco no hace mucho que había ingresado. Sí, los dos entraron en este complemento, pero bueno. Y otras determinaciones en el profesor Daniel Blanco. El profesor Daniel Blanco ya hace las modificaciones respectivas. Entramos en la parte final. 37 minutos se han jugado ya. 37, 1-0 está esto. Rodríguez que toca de cabeza. Va. El portero por poquito se va de la cancha y se fue de la cancha con la pelota en las manos. Entonces habrá un nuevo tiro de esquina para Monagas, que será el número 3 en este complemento por el sector derecho, ya de frente a la segunda cancha de Cocodrilo Sport Park.
él tiene que estar muy bien ubicado, dice claramente Daniel Sasso a la defensa. Sí, señor, aquí escuchamos de todo. Y se va a cobrar el tiro de esquina entonces con González. No, pero se refería más bien al... Va a servida esa pelota, sale en falso el portero, el cabezazo. ¡Oh! Afuera, salía allí sobrado, le bañó a Reyes el balón. Pablo. Sí, lo sobró a Reyes, pero igual el balón no tenía dirección. Y el reclamo era hacia el asistente, mejor dicho, hacia el asistente. A la hora de decretar esa acción de Reyes, el asistente tenía que estar bien ubicado según desde la óptica de Daniel Sasso. Según la óptica de Daniel Sasso, técnico de la UCB, un partido entretenido, ha sabido manejar y mantener el resultado, la ventaja en el marcador. Monagas, el cambio que viene para Martel, se aproxima al área, bicicleta la tiene, engancha bicicleta Infante, frenado, ahora tiene que replegar un poquito el juego, hace un pase de taco, se la acomodan, pared larga para él, Trastavilla, la deja en posta, hay peligro, veamos si termina con éxito, trompicones del balón dentro del área, Martel que vuelve a meterlo, ¡gol! ¡Golazo de Romero! Metió la punta del zapato ante una jugada porfiada por la banda izquierda, donde todo lo realizó bicicleta con el apoyo de Martel, y así se iguala el marcador. ¡Wow! Pero qué gran cantidad de toques, gran cantidad de asociaciones hizo UCB en el último cuarto de cancha, buscando trabajar eso, la fórmula de destrabar un juego a raíz de varios toques, varias asociaciones, y este jovencito Romero de 2006, nacido en el año 2006, pone el empate entonces el cocodrilo cuando ya Monagas, no voy a decir que saboreaba la victoria, pero sí, estaba muy cerca de ello. Estaba cerca, igualado el marcador, muy peleado el compromiso, se quedaron parejos con 10 hombres, en el terreno de juego, ante las expulsiones, y vuelve la carga Monagas, debían la pelota, y hay un nuevo tiro de esquina, pero qué bueno se puso el partido. Yo creo que estuvo bueno a lo largo del compromiso, tuvo sus bajones y sus altas y bajas, pero creo que fue un juego bastante parejo desde el punto de vista de la propuesta de ambos equipos. González con la zurda, viene el tiro rasante, pelota en el área, se debate, viene la defensa para sacar, bicicleta que pide el balón, ya la tiene, pero marcado, ahora lo despojaron, porfía, se recupera, pisa, bicicleta, se cae, aquí otra vez el balón picando, se juega con todo, pero con pundonor, con gallardía, con valentía, ambos quieren la victoria. Qué bueno se ha puesto el partido con el empate, ahora a uno. Se apuntó la asistencia, el de Valle Guanape, Luis Martel. Martel, le quedan 4 minutos al compromiso en tiempo reglamentario. Buen cambio, González en el área, se cruza, siempre está en toda, bam, bam. Figura, una de las figuras de la cancha, Alberto Rodríguez, sin duda alguna. Maitán, viene para atrás, corre Luis, quiere la victoria. Monagas, quiere la victoria, la UCB. Qué buen partido este para cerrar la jornada número 4 del torneo. Del torneo modo scout. El modo scout acá que está viviendo una jornada bastante bonita, llena de buenos resultados, llena de goles, llena de destreza por parte de sus futbolistas. Habrá un nuevo cambio en UCB, ingresará David Linares en cualquier momento con el dorsal 21. David Linares, porque Daniel ya salió en Monagas. Sí, David con el 21. Ya le quedan pocos minutos al tiempo reglamentario. Hemos disfrutado mucho de esta contienda, en verdad, acción individual para este ataque de Martínez por la banda izquierda. Burla su marcador 1-2 veces, se resbala, pero el que resbala también se recupera. Aquí le roba la pelota, sigue Martínez, la pone, Martel, puede estar al tanto, tiró abajo. Y el balón sale cerca del palo derecho, qué linda la oportunidad de gol. Y que también concluye el juego UCB, ¿no?
había caído quizás en el letargo, y más que el letargo, en la propuesta defensiva de Monagas, que rompía, que no le dejaba llegar, pero después termina siendo UCB con mucha profundidad en el ataque, un equipo bastante peligroso. Se va y Bicicleta Infante, ya se acaba el compromiso para Bicicleta Infante, para el ingreso entonces de David Linares con el dorsal 21. Mi cariño, mi respeto para Bicicleta, muchos años siguiéndole la trayectoria, y ahí está, siempre con pundonor, con valentía, defendiendo a la UCB. Estamos ya casi sobre el minuto 44, ¿ah? Sí, ya estamos cerca. Atención, viene el rechazo al círculo central. Es esférica que queda. Están reclamando, no hay falta en esta jugada. Entró bien para la cobertura Huise, ayudando a la defensa. Dime, Pablito. Así es, entró muy bien. Y la verdad que ha estado bastante solvente Huise, más allá de la tarjeta amarilla, en el sistema defensivo con una línea de tres. Con una línea de tres. 40, un extraordinario partido. Buena la demostración en el ataque, en la conducción. Juego parejo, Maitán que se adelanta, todo el equipo monaguense está en terreno de la UCB. Otra vez la pelota viene para Maitán, se le entrega a Escobar, avanza ahora en diagonal desde la derecha hacia la izquierda, es cortado apenas por un momento a través de Martínez. Viene la esférica hacia el lado izquierdo, González está más adelantado por ese lado, el portero que la pide. El tiempo ya está por cumplirse en los 45 minutos. Veremos cuánto añaden, cuánto extienden este juego muy entretenido, muy animoso. Cuatro minutos más tendremos de compromiso acá en Cocodrilos Sports Park. Mañana la jornada será mañanera muy temprano, a las 9 de la mañana comienza la quinta jornada de este torneo. 4 minutos indican ahora se va a jugar de extensión. Y un torneo que se extiende hasta el domingo. Tres juegos cada día. Sí, señor, hasta el domingo, Pablito. El juego ya entra en su parte de más angustia. Ambos buscando la victoria. Rodríguez que corta, ahora dejan un vacío por el lado derecho, González manda la pelota, va al centro, cruza todo el área, cruzó todo el área de González a González, 42 a 49. Así es, falta muy poco, falta poco para concluir entonces esta acción de Monagas, que trata de recuperar esa ventaja en los compases finales. En los compases finales del partido, uno de los más vibrantes y más peliagudos que se haya podido presenciar en este juego. González con la zurda, pelota atrás, ¡ay! Pasaba todo ese balón, pero ya el árbitro cortaba, vale, había una posición adelantada. Hubo posición adelantada, tiro libre que le favorece a la UCB. Y ahora va a ser UCB la que trate de disponer de una pelota ofensiva, a ver si puede conseguir la remontada. A ver si lo consigue, ha peleado, ambos equipos han peleado por la victoria. Un Martel que se dio íntegro, que ahora juega por el sector derecho, por el lado de él, y con jugada de él se gestó la igualada en el marcador cuando Romero en el centro del área chica punteó la pelota para ponerle paridad al partido. Rodríguez que corta, había una falta previamente ante un jugador monaguense y hay tiro libre en consecuencia, Pablito. Era una falta en forma de ataque, Monagas iba al ataque, buen ingreso también de Zulbarán con el dorsal 36, que trataba evidentemente de aprovechar la velocidad para ir hacia el costado ofensivo de Monagas. Ya se han jugado 2 minutos de los 4 otorgados, un pelotazo mandando con energía ese balón a un costado. Estamos en un tercer piso, yo quiero ver a Pablo cómo baja. Aquí estamos en la jugada, parte central, bien colocado.
son cuatro, acción individual, se va a la carga, Martínez espera por el otro lado, peligro con la jugada, saca la defensa, el balón queda allí, medio campo, maneja Huise, atención que la UCB, Huise podría disparar, prefiere habilitar a Martínez por el lado de la izquierda, busca perfil, prepara la pierna derecha, no tiene ángulo, cambia bien por el otro lado de la cancha, viene el tiro, jugada de centro, al borde del área, saca con todo Monaga, se gesta nuevo ataque, Martel la cambia, ahí está Rodríguez, la pisa, bam bam, bam bam, bam bam, y vienen, pelota a un costado, qué bonito está el partido, último minuto, uy, quedó un cambio todavía. Sí, le queda uno a UCB, Luis Rodríguez con el dorsal 17, nació en 2006, para la salida del de Valle Guanape, Luis Martel, que se va con una asistencia al compromiso, buen duelo, que prácticamente lo completa Luis Martel. ¿Quién ingresa? Me dice, por favor, Pablito. Ingresa Luis Rodríguez. ¿Y usted sabe qué único? Qué, Rodríguez. ¿Cuáles son los únicos jugadores que completarán todos los minutos del duelo? Dígame. Gonzalo Villarreal y Alberto Bambán Rodríguez. Bambán Rodríguez, clase de partido que se mandó este muchachito para defender, para atacar. Queda Huise fuera de acción. Va Bambán, allí traba, tratando de frenar al monaguense. Lo obstaculiza, lo estorba, le hace perder una claridad en el juego. El balón se ha ido por el otro sector. Hay tantos cambios que ya no veo. Y esto se termina, Nanú. ¡Se acabó el partido, señoras y señores! Una excelente presentación de la UCB y también del Monagas Sport Club. Gran partido. Gran partido de juego. Sí. Gran partido. Gran partido, señoras y señores, el que han brindado estos equipos rendidores, aguerridos, valientes gladiadores. Hemos visto jovencitos de 15, de 16, de 17 peleando ante jugadores de gran experiencia, como es el caso de Bicicleta Infante. Hemos visto mucha gallardía en González también. Qué bonito poder transmitir estos compromisos, Pablo. Sí, y además que miden para qué están cada uno de estos muchachos, para qué están también los jugadores de experiencia, para qué están los jugadores grandes. Y nosotros no nos vamos a ir, nosotros vamos a mantenernos por acá porque va a haber una conversación, una importante conversación post partido, donde por supuesto tendremos a los protagonistas de la cancha, donde disfrutaremos acerca de esos buenos testimonios, de irle dando cara y voz a esos futbolistas que destacan en este torneo y que sabemos se proyectan mucho más allá de esta oportunidad, estarán mucho más allá de simplemente un torneo corto de una semana como lo es el modo scout, sino que después, ya lo hemos visto mucho, Liga Fútbol Junior, duelos de primera división, algunos ya han sido convocados y algunos han tenido minutos en la máxima categoría y por supuesto también, evidentemente, también tendrán oportunidad en la próxima temporada. Ya tenemos uno de ellos, esperamos que nos pidan el pase, por supuesto que sí. Le damos el pase a nuestro compañero Juan Cifuentes Sousa en la parte de baja, que nos dice, vamos a esperar un momentico mientras se coloca el equipo aquí ya para listo y previsto para conversar con uno de los protagonistas del día de hoy, que será David Guevara, claro que sí. Entonces, David Guevara, que ya te decía, había sido el único futbolista de Monagas hasta ahora que ha abierto en los tres compromisos y en tres distintas posiciones. Abrió como lateral, abrió como central y ahora abrió como volante de primera línea. Ahora sí, vamos con Juan Cifuentes Sousa a la parte baja. Estamos aquí, ya lo decías, con David Guevara, uno de los protagonistas no solamente de este partido, sino de lo que viene siendo la pretemporada de Monagas. David, buscar que este año sea muy distinto, un año de continuidad para ti. Sí, bueno, la verdad, agradecido con el profe por la confianza que me ha dado de haber jugado todos estos partidos y que me está tomando bastante en cuenta. Y bueno, como usted lo dice, buscamos que esta temporada sea mucho mejor que la pasada. Sentimos que tenemos una cuenta pendiente con el club, con el pueblo monaguense y queremos darle la alegría de este año salir campeón. Eres un jugador polivalente, te vemos jugar como central, en otros partidos como lateral. Háblame un poquito de lo que te pide el profe y dónde te sientes más cómodo. Sí, bueno, eso mismo como ya le mencionaba, la confianza que me ha dado me hace desarrollarme bien en todas las posiciones y bueno, no, me pide que sea yo mismo, que tenga confianza, que juegue, que he entendido bien lo que él me ha pedido y que juegue libre, que sea yo mismo. Estás en una institución que le da mucha cancha a los jóvenes, a los chamos. ¿Eso es provechoso para ti y para la base joven del plantel?
Sí, bueno, la verdad estamos en una institución que se enfoca mucho en las canteras, que le da mucha continuidad a los jóvenes, que está trabajando bien todo el tema de las categorías menores, y eso se hace notar en las selecciones, que meten muchos juveniles y agradecido también con la directiva que hace eso en las categorías menores. Andrés y el cuerpo técnico, de verdad que están haciendo todo su trabajo manejando con todos los juveniles, todos los nuevos fichajes de este año. Y la verdad que sí, nos han dado bastantes minutos, era sumamente agradecido con ellos. Y nada, cumpliendo con lo que nos piden y sin complicarnos mucho, como ellos nos dicen, jueguen, ustedes saben hacerlo y como si estuvieran en el patio de su casa. ¿Sientes que este puede ser el año de dar un paso adelante y sumar más minutos en el profesional? Sí, la verdad que es lo que queremos todos al final, ¿verdad? Es lo que queremos todos y bueno, por eso este increíble torneo, ¿verdad? Que es súper agradecido con toda la federación y con todos los que apoyaron para este torneo, ¿verdad? Que súper bueno, un